Bienvenido a este espacio de a fondo. En este viernes ha comenzado ya oficialmente la campaña de cara a las elecciones de ese 28 de mayo. Como le anunciábamos la semana pasada, vamos a dedicar este espacio de forma especial a estas elecciones municipales. Hablábamos la semana pasada con la candidata de Izquierda Unida. Nos hubiera gustado también hablar con el candidato de Vox. Fue imposible por problemas de agenda, nos comunicaron. Y en esta semana vamos a hacerlo con el candidato del Partido Socialista y después con el candidato del Partido Popular. Cerramos así una ronda de entrevistas y la próxima semana será el turno de los debates. Le anuncio ya que tendremos el próximo viernes un debate y ya en el último día previo a ese fin de semana electoral cerraremos también con otro debate en el que esperamos tener en esta mesa a todos los candidatos que concurren a este 28 de mayo. Y ya acompañándome en esta noche el candidato del Partido Socialista Kiko Calderón buenas noches muy buenas noches encantado de estar aquí bueno pues ya ha empezado <laughs> oficialmente esa carrera cómo afrontas esta campaña Kiko pues mire lo afronto con mucha ilusión con muchas ganas con mucha alegría con una sonrisa en la cara que creo que es lo que debemos de hacer también y con la seguridad de que no lo vamos a apostar todo en estos últimos 15 días sino que ya hay un trabajo hecho de años que venimos desarrollando junto con los vecinos y vecinas desde la oposición esa oposición útil esa alternativa útil que siempre hemos estado bueno pues a pies de calle con la demanda de los vecinos visitando los barrios los anejos intentando dar soluciones a muchos de los problemas que tiene Antequera y que sigue teniendo Antequera desde nuestra a, responsabilidad de nuestra situación y la oposición con nuestro conocimiento y nuestros recursos pero ponerlo siempre todo a favor de, del vecino y bueno pues me, una campaña también con, con, donde yo me noto más con más seguridad con más eh, ganas que nunca con más entrega y bueno porque creo que el, se palpa se palpa las ganas de cambio un cambio más que necesario uh -huh. que ya bueno, ya llevamos 12 años con un partido popular que bueno una política de escaparate de foto pero que después no se traduce en objetivos. Tangibles, que la gente pueda ver que bueno, va evolucionando Antequera. Es un, con un continuo, bueno, una venta de proyectos y de humo, pero que después realmente, cuando uno ve las cifras, no se corresponde con lo que se vende. Por tanto, vamos a seguir insistiendo en ese modelo de ciudad que nosotros proyectamos para los próximos años, donde bueno, pues, vamos a recuperar esa Antequera verde que tanto demanda y que tantas eh, personas demandan Antequera, donde el árbol. ...va a recobrar protagonismo... ...donde va a ser, vamos a hacer un uso más eficiente del agua... ...donde vamos a aumentar los espacios verdes... ...una antequera para nuestros mayores... ...con una residencia pública en el centro... ...en el edificio público municipal de San Juan de Dios... ...que debería ser ya hoy una realidad y no lo es... ...vamos también a darle, eh, bueno, una alternativa... ...a los jóvenes, a nuestros jóvenes... ...para ese ocio, esa cultura va a tener un nuevo espacio en Antequera para que no tengan que irse a otros municipios de la comarca para juntarse allí con los amigos y tener una alternativa de ocio que a día de hoy en Antequera, pues la verdad que no la tenemos. Por tanto, hay mucho desencanto en la juventud que también vamos a darle esa alternativa y vamos a intentar solventar en la medida de, la, de nuestras posibilidades del ayuntamiento ...pues esa problemática. Igualmente, por ejemplo, a nuestros deportistas, con nuevas instalaciones deportivas. Vamos a dar dignidad a nuestros a nuestro deportistas, a nuestro club deportivo a los que vienen de fuera, que se lleven una buena imagen de Antequera en el ámbito deportivo y por eso ese plan de nuevas zonas deportivas, completando la pastilla del Maolí con un nuevo campo de fútbol 11, con dos de fútbol 7, dos pistas multiuso para vóley... completar ya y terminar el pabellón descubierto, y digo descubierto porque después de ocho años seguimos sin tener un nuevo pabellón y lo queremos completar y bueno, pues vamos a estar, como siempre digo, priorizando las necesidades de, de los vecinos, dándole solución a las a problemáticas que tiene Antequera y que en estos 12 años no se han atajado. Y por tanto, lo repito, pero que lo pienso así y lo digo con total sinceridad, lo que no se ha hecho en 12 años, lo que el señor Barón no ha hecho en 12 años, no lo va a hacer en cuatro. Por tanto, yo creo que ya toca un cambio, ya ha tenido su tiempo para entender cómo gestionar desde el ayuntamiento. Que ha dejado esa gestión mucho que desear, mucho marketing, mucha propaganda, pero la verdad que los problemas que teníamos en Antequera muchos se han enquistado, incluso se han agudizado y otros han surgido y no han sabido darle solución. Por tanto, vamos a estar con los vecinos y, sobre todo, como yo digo, nuestra base del programa electoral es la planificación estratégica. Creo que es lo, la base para todo, pero no una planificación estratégica desde el propio equipo de gobierno, no, de la mano de la sociedad civil. Como se hizo en 2006 con un plan estratégico que ya no está vigente porque tenía una vigencia de 10 años, pero que muchos de esos objetivos que se marcaban se han, se han conseguido o se están con, se están consiguiendo ahora, pero porque ya venían de muy atrás. ¿eh? Y que ahora lo que, lo que tenemos que hacer es volver a planificar, porque la antequera de 2006 o 2010, que cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana, no es la antequera de 2023. Entonces, con esa planificación estratégica de la mano de la sociedad civil, con más de 200 colectivos, como lo hicimos en 2006, vamos a desarrollar los pilares y vamos a poner la base de la antequera del futuro. Bueno, eh, la pregunta era cómo afronta esta <laughs> campaña y vemos que con muchísima fuerza y por lo menos eh, la idea es bastante, bastante, bastante claras. clara. Yo le iba a preguntar, quizás. Eh, lo ha dejado entrever, eh, que ha cambiado en ese Kiko Calderón de ahora al que comenzó en esto de, de la política personalmente? Pues mire, eh, ha cambiado. Yo sigo siendo el mismo, tengo los pies en el suelo, que creo que eso es lo primero y lo principal, sobre todo en un servidor público. No me gusta llamar político, porque eh, político la palabra hoy en día, desgraciadamente, está denostada. Uh -huh. Yo la defiendo, ¿eh? porque la política es necesaria y todo en, este, en esta sociedad es política. Uh -huh. Yo la defiendo, pero es verdad que está denostada. Uh -huh. yo, como, yo soy servidor público, el grupo y la candidatura, el gran grupo humano que nos presentamos para gobernar Antequera, somos servidores públicos que estamos al servicio del ciudadano y lo vamos a hacer con honestidad, priorizando cada euro del ciudadano del Antegrano a Antegrana, de una manera cercana y sin prepotencia. Yo creo que eso es fundamental. El, ...el antegrano, el vecino, la vecina... ...va a encontrar un, 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 en el ayuntamiento su casa... ...es que es la casa de todos los vecinos y vecinas... ...no es el cortijo de nadie... ...por tanto vamos a recuperar... ...el ayuntamiento como la casa de todos los antegranos... ...y lo vamos a hacer con honestidad... ...con educación, que siempre la ha defendido... ...en cualquier ámbito, también en política... ...la educación tiene que ir como, como base de todo... ...y lo vamos a hacer con honestidad... ...con eficiencia, eficacia y sin prepotencia... ...y ha cambiado, ha eh, cambiado... Por la experiencia que me ha dado estos años. Desde 2015 que entré con la candidatura de Javier Duque, que siempre había estado agradecido, pues me ha, esto han pasado ya ocho años y este bagaje, pues lo que me ha supuesto es que tenga las cosas más claras, que sepa cómo se está gestionando y los problemas que tiene el ayuntamiento desde dentro, o sea, uh -huh. la base de, de la gestión diaria, que sepa y sea consciente de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho mal. ...de lo que no se ha hecho bien... ...aprendiendo de las errores del pasado... ...yo creo que también es muy importante... ...para no repetirlo en el futuro... ...pero lo más importante de todo, que sé cómo hacerlo... ...cómo darle solución a los problemas que tiene hoy en día antequera. Y creo que eso, el Kiko de 2019, pues le faltaba todavía experiencia. Y ahora pues la verdad que, que la he escrito y ahora es el momento de ponerla uh -huh. en marcha y ponerla. Bueno, pues en la mano de, de todos los vecinos y vecinas para que junto a ellos... pues trazar. Eh, bueno, los proyectos y las medidas de la Antequera del futuro. Ha hablado usted de ese grupo que le, que le acompaña, muchos se han sorprendido porque no hay ninguno de los eh, actuales concejales todavía eh, en, esa, en esa lista. Yo le pregunto eh, por qué, por qué ha tomado esa, esa decisión. Pues mire, eh, a ver, afortunadamente el Partido Socialista tiene una gran cantera. Uh -huh. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir porque es así. Eh, después de 12 años en la oposición, de todas las formaciones políticas que hay en Antequera, somos los que tenemos una militancia más grande, por tanto tenemos cantera. Y como todo proyecto, pues hay que renovar. También es verdad que hay compañeros que son súper competentes y que tienen, pero que por temas familiares, de trabajo y laborales pues no han podido estar. Entonces ha dado una serie de circunstancias que ha hecho, bueno, pues que ahora tengamos un equipo nuevo, ilusionante, renovado, capacitado, con experiencia, con juventud, que creo que creo no, que es, porque es que estoy totalmente convencido, es eh, la candidatura que mejor representa Antequera. Y cuando digo Antequera, no es solo Antequera a la ciudad, sino todo el territorio de Antequera. ¿Por qué? Porque dentro de los 10 primeros llevamos a compañeras, por ejemplo, de los anejos. El gobierno de Antequera, si así lo quieren los antequeranos, va a tener una concejala que va a ser de Carta Ojal, por ejemplo, que es María, María José González, que va, va de número 6. Por tanto, la, la defensa de la antequera rural, de las mujeres, de los hombres, del entorno rural de nuestro anejo, va a estar representada. En el gobierno, si así lo quieren los antequeranos, desde el ayuntamiento de Antequera. No creo que ninguna candidatura haya apostado y tenga el fiel reflejo de lo que es Antequera, pero Antequera como municipio, como uno de los mayores municipios que tenemos en toda España. Uh -huh. eh, bueno, le iba a preguntar qué ha buscado en esos nuevos nombres, eh, representación de los anejos, también eh, mucha juventud, a pesar de que no tienen eh, esa experiencia eh, política. No tienen experiencia política, pero sí tienen, tienen solvencia, uh -huh. están formados. Y son buenos gestores, eh, la mayoría de ellos. Cuando, porque, por ejemplo, me estoy acordando, por ejemplo, de Noemí Escobar. Bueno, es una trabajadora nata, el tema comercial, pues eh, es su ámbito laboral y, y es bueno. Yo estoy encantado que, que haya querido formar parte de este proyecto... porque le va a dar un impulso a uno de los sectores pues importante y que más falta le hace como el comercio en, en Anteguera y la industria. Por tanto, ahí tenemos una persona muy solvente, está Jaime que a pesar de su juventud, formado, preparado, ilusionado, comprometido serio y todos ellos tienen muchas cosas en común, pero una que nos una a todos es el amor por Anteguera, por Antequera, por la defensa y el bienestar de los vecinos y vecinas. Y en eso pues es lo que estamos. Tenemos también al compañero José Luis que donde en todas las entrevistas que voy me pregunta entiendo que efectivamente, aquí efectivamente de hecho se lo iba a preguntar no sé si fue usted que le, le animó a que se sumara se sumara ese, ese equipo claro yo quiero el contrapunto no José Luis sí que refleja la experiencia eso es a ver yo claro cuando cuando vamos a trazar el proyecto y contar con, con las personas pues tenemos que elegir no y tal y claro yo quiero los mejores a los mejores en este proyecto a lo mejor, si tenemos a José Luis, que es verdad, que José Luis es muy conocido porque ya tiene una trayectoria dilatada, tiene una experiencia, pero mm, a pesar de los años que lleva en política, es querido, reconocido porque es trabajador, es constante, es humilde y, y es solvente. Por tanto, si lo tenemos aquí en Antequera, nuestra agrupación está en Antequera desde siempre porque nunca se ha ido. Pues yo los quiero tener en mi equipo. Claro, y por, por, por supuesto, me senté con él y digo: José Luis, tú tienes que estar conmigo <laughs> con este proyecto, con los compañeros. Y aquí tenemos que ir sumando experiencia, juventud, ganas, ilusión y proyectos. Y por tanto, yo creo que también es una pieza clave de esta, de esta candidatura y que le va a dar mucho y bueno ante que en los próximos años. No sé si en esa conversación con José Luis se eh, planteó la idea de que si sale de concejal eh, dejaría el Parlamento. ¿Pueden ser complementarias? Yo la verdad que no estoy en ese escenario ni me lo he planteado. Y le hablo totalmente desde de la sinceridad absoluta. Eh, complementario es, y hemos tenido ejemplos recientes aquí en Antequera, uh -huh. que por ejemplo el señor Carmona uh -huh. eh, bueno, pues ha estado compatibilizando pues su cargo en la Junta de Andalucía con, uh -huh. con, la, con el Ayuntamiento de Antequera. Llegado el momento, ya se verá. Yo vamos a ir como dice el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Vamos a ir a partido a partido y ya, ¿por qué vamos a adelantar acontecimientos? Que yo no estoy, de verdad, que no me he puesto yo a pensar. Yo lo uh -huh. que quiero es, eh, bueno, sumar, que ahora en estos días que quede, pues explicar nuestro modelo de ciudad, nuestras medidas, ilusionar y hacer que la gente el 28 de mayo vaya a votar. Porque si hay ganas de cambio, el cambio se tiene que movilizar. Y las uh -huh. personas, los vecinos y vecinas, los antegranos y tienen que ir a votar y ejercer su derecho al voto. Solo así vamos a tener cambio en la antequera. Bueno, Espejo tiene además, eh, ya lo saben, experiencia en la gestión eh, municipal. No sé, pero me da la sensación de que suele ser usted más reivindicativo eh, de la antequera de Jesús Romero que de la que vino eh, eh, después. No sé si ha hablado también de errores del pasado de los que hay que, que aprender. Eh, no sé en cuál se fija más. Pues me fijo en todo. Me fijo en todos porque todos tienen... mira, cualquier gestión, sea del Partido Socialista, del PP o cualquier otro partido, tiene sus aciertos y sus errores. Cualquier gestión. Y nosotros cuando entremos al ayuntamiento vamos a intentar que los errores sean los mínimos, pero cualquier persona, en cualquier responsabilidad, no lo hace todo perfecto, siempre puede mejorar la gestión. Y eso es un hecho incuestionable, creo yo, ¿no? Pero es verdad que eh, los gobiernos socialistas han hecho mucho por antequera, tanto que todavía, después de 12 años de gobierno del Partido Popular, están viviendo el Partido Popular de las rentas. Fíjese, si le dimos y transformamos, y me meto yo como Partido Socialista también, aunque no estaba en aquella época, pero... ...la transformación importante de Antequera... ...de los barrios, de los anejos, de infraestructura... De, ...de instalaciones deportivas... ...en los anejos de los edificios de uso múltiple... ...que cada anejo tiene su edificio de uso múltiple... ...de las pistas deportivas en los anejos... ...de... eso fue con, con gobierno socialista... ...le dimos la vuelta y transformamos Antequera... ...y en patrimonio tenemos... ...pues a Jesús Romero como referente... ...Jesús yo estoy muy contento también porque... ...hago referencia a Jesús porque... ...viene en nuestra candidatura que cierra nuestra candidatura, va el número 21, y, está, y ha, ha hecho, está haciendo y seguramente va a ser en el futuro, un trabajazo enorme. Toda la parte de patrimonio de nuestro programa electoral lleva la firma de Jesús Romero. Y lo digo con orgullo, porque creo que es de las personas que más ha hecho, las que más no, de las personas no, la que más ha hecho por el patrimonio y por muchas otras cuestiones en Antequera. Y por tanto hay que ponerlo en valor. Un alcalde socialista, el más votado eh, hasta, hasta ahora por, por, por los vecinos y vecinas y tenemos ese potencial ahí, pues yo lo, lo quería para mí, por, por supuesto que lo quería para mí y, y, y ha hecho un trabajazo, Jesús, enorme, enorme. ¿Eso significa que yo no eche manos de los demás alcaldes? Los demás alcaldes también han hecho buenas gestiones. Paulino, Ricardo. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como yo cuando llega alcalde, si los vecinos quieren, pues también tendré mis errores. Pero lo, lo fundamental es reconocerlo y ponerle solución para solventarlo. Lo que no puede ser es que durante 12 años estén explotando todavía esa herencia, que la herencia es muy positiva. Pero claro, la herencia positiva la opian. Del... Eso le iba a decir, claro. no, no eh, le pesa, ¿no? Porque para la herencia socialista para la oposición eh, siempre es con tintes eh, negativos. Claro, pero es que, claro, es que llevamos 12 <laughs> años que el equipo de gobierno hace oposición a la oposición. Porque no tienen otra manera de justificar su ineficacia. Esa es la realidad. No tienen manera de justificar que no se esté haciendo nada. Mire usted, en 12 años no han hecho promociones nuevas de vivienda, porque la de eh, Camino de la Cansa era proyecto que dejamos nosotros y a propuesta del Partido Socialista se recuperó para darle solución a la nueva familia de Callejón Espartero. No se ha construido nueva vivienda, no hay nuevas instalaciones deportivas, no hay residencia pública en el centro, como se prometió y no se ha cumplido. Nuestros jóvenes no tienen un espacio donde, donde encontrarse y bueno, de ocio, de cultura. Los barrios y los anejos son los grandes olvidados por la gestión. Los servicios públicos de limpieza, de recogida de basura, dejan mucho que desear, hay que mejorarlo. Por tanto, cuando uno se echa la vista atrás en estos 12 años y dice, bueno, ¿qué, ¿qué proyectos nuevos han empezado el Partido Popular y han culminado? No hay ninguno. El único proyecto que se, se ha empezado en estos 12 años, ya no digo ni los cuatro últimos, 12 años, es el pabellón descubierto. Uh -huh. Que de 2015 que fue anunciado, estamos en 2023 y todavía no han sido capaces de cubrirlo. Ese es el único proyecto que han iniciado el Partido Popular y que no ha sabido culminar. Lo demás, hablamos de Puerto Seco. Puerto Seco fue impulsado y fue ubicado aquí con un gobierno en la Junta Andalucía del Partido Socialista y un gobierno socialista en el Ayuntamiento de Antequera. Si a día de hoy estamos hablando de Puerto Seco, es porque en aquel entonces hubo dos gobiernos con personas que decidieron que Puerto Seco tenía que venir antes que era claro, ahora hay personas que se quieren poner medallas, pero la realidad es que Puerto Seco nace de donde nace y viene de donde viene con una crisis por medio que se paró, sí que después se impulsó en 2015 hasta 2018 se le dio el el impulso definitivo burocrático y se aceleró todo, sí en 2019 entró el Partido Popular que cogieron esa herencia porque eso también es herencia y positiva y lo impulsaron y lo han llevado a cabo hasta la primera fase, sí pero que los inicios de Puerto Seco tiene firmas socialistas Y lo voy a decir, lo voy a mantener y porque es así, por muchas medallas que se quieran poner a algunos. Estamos hablando de patrimonio mundial, de los Dólmenes de Antequera, del sitio de los Dólmenes Pues igual, eso no es un huevo frito que se echa a freír y que nace de un día para otro. Eso viene de muy atrás, de muy atrás. Que también ha llegado este momento y que le ha tocado al Partido Popular en el Ayuntamiento de Antequera y le ha tocado al Partido Popular en la Junta de Andalucía. Pero que viene de atrás, con todas las dificultades pero que el, el proyecto y la construcción del museo o la reforma del museo ya la dejamos nosotros iniciada y presupuestada. Pero fíjese, hay una diferencia, que desde que están ellos tenían que haber hecho la musealización y lo han inaugurado sin la sala principal estar musealizada. Para que vea usted las diferencias que hay en la gestión, pero también se quieren apuntar el tema de patrimonio mundial. Claro, la deslealtad institucional que estamos viendo en estos años desde el Ayuntamiento de Antequera deja mucho que desear. Y le, le he puesto dos, dos claros ejemplos que podría poner muchísimos más. Bueno, vámonos a ese supuesto de que el 28M usted tenga la mayoría, sea alcalde de Antequera. ¿Cuál sería eh, la primera medida que implantaría eh, al llegar a ese despacho? Algo que, que estuviera en, en su mano en esos primeros días. Mire, hay tantas cosas mmm, que se podría hacer que... Coger una como prioritaria es un poco difícil. Parece simple, pero es difícil. Eh, yo abriría las puertas del ayuntamiento, pero no metafóricamente, sino que los ciudadanos eh, desde el primer día eh, viesen que eh, el ayuntamiento está al servicio de, de los vecinos y vecinas, que no es el cortijo de nadie. Eso es lo primero. Reduciría los cargos de confianza, que aunque se hacen y todos los gobiernos han tenido, pero jamás, jamás en la historia del ayuntamiento de Antequera... Un alcalde ha tenido tantos cargos de confianza. Jamás. Que los alcaldes anteriores han tenido, sí. Pero cuatro como el que tiene ahora, jamás. Y ahí se va un dinero muy importante que está, se está utilizando de todo lo antecrano y antecrana. simplemente para la figura de una persona. Se está utilizando los recursos públicos de todo lo antecrano para... Bueno, rezarcir o engordar el ego de una persona con recursos públicos cuando hay unas necesidades en la calle y de los vecinos que nos atajan. Yo creo que por ahí iríamos. Y después lo que le he dicho antes, porque creo que es la base de todo, iniciaría las gestiones para ese, esa planificación estratégica de la mano de la, de la sociedad civil recuperando la participación ciudadana. para sentar las bases de la antequera del futuro de la mano de toda la sociedad civil antecreana. Yo creo que eso, eso es fundamental, como he dicho, es la base de nuestro programa electoral y creo que deberíamos empezar por ahí, con empresarios, con asociaciones de vecinos, con la policía, con los comerciantes, con las AMPAS. Ahora vengo, por ejemplo, con la problemática que hay en los colegios. Eh, por un lado, porque quieren eliminar eh, unidades en los patos. Por otro lado, porque eh, con las calores están pasando lo mal los niños en, el, en las instalaciones del propio colegio cuando hacen educación física y no se les atiende. Bueno, pues con todo eso, con toda la sociedad civil, eh, esa hay a planificación estratégica que después nos llevaría, una vez hecho, a también un nuevo plan general de ordenación urbana, que ya. Como he dicho, se aprobó el último en 2010, que tenía vigencia desde 10 años y que ya toca un nuevo plan general de ordenación urbana. No lo que se está haciendo ahora, que se está poniendo parches, innovando el PGO en lo que le, eh, le interesa al Partido Popular, pero la verdad que la antequera de 2010 no es la antequera del futuro. Bueno, un plan que además reflejaba ese desarrollo de vivienda que no se ha, que no se ha hecho y que sigue pendiente. Totalmente. Eh, la vivienda es un... Se está convirtiendo un problema en muchas ciudades y en Antequera también, principalmente porque no se ha hecho nada desde el propio ayuntamiento durante estos 12 años, pero es que además ya no es solo nueva vivienda, sino que tampoco se le ha, dado, eh, se le ha facilitado a las familias que no tienen una solvencia económica suficiente para arreglar sus casas. Por tanto, esa línea para eh, reformar. La, las viviendas, que ya están habitables, creo que también es fundamental. Y también, bueno, ahora tenemos un, una nueva ley de vivienda, también eh, bueno también la queremos implementar desde el ayuntamiento para darle solución. Lo que no puede ser eh, es que haya jóvenes que cuando quieran irse de la casa de sus padres, se tengan que ir a Mollina, a Humilladero o a algún pueblo de la comarca. Y creo que todo el mundo a personas que están viviendo incluso trabajando en antequera y teniendo su familia su raíz en antequera están viviendo en otro municipio eso no puede ser por tanto la vivienda asequible que se pueda bueno puedan hacer frente al pago de esta vivienda y eso el ayuntamiento tiene que ser una política importante que en estos 12 años inexistente inexistente se han perdido oportunidades de presentar proyectos a la junta de andalucía para que se haga vivienda y simplemente no nos hemos beneficiado porque del ayuntamiento no se ha presentado proyectos. Eso no puede ser. Y otra de las cuestiones que me parece muy importante... y que sí también eh, actuaríamos de inmediato: el ayuntamiento tiene que tener un equipo técnico preparado de personas cualificadas para desarrollar proyectos. Pero no cualquier proyecto, proyecto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos. Eh, tenemos un tiempo que ya lo estamos viendo con los fondos de recuperación de la Unión Europea que está poniendo en marcha el Gobierno de España, que hay líneas y, y han salido, et, están abiertas y van a salir en los próximos años para todo, para las ciudades más sostenibles, para el tema de vivienda, para el tema de movilidad, para el tema de patrimonio, para, que ya lo anunciamos hace unos días. Ahora mismo, hasta el día 13 de mayo, hay una línea de subvención abierta para eh, reformar. Los BIC uh -huh. de los municipios. Antes que ya tenemos unos pocos, ¿verdad? Y no están en el mejor estado. El ejemplo, la Alcazaba, que hemos visto como uno de los paños se ha derrumbado. Bueno, pues esta línea de subvención, como mínimo, le dan al ayuntamiento 750.000 euros y como máximo 3 millones de euros. Y financian el 100% del proyecto. O sea, el ayuntamiento no tiene que poner a nada. Hombre, ahí hay que, pre hay que presentar proyectos. Se si ha presentado. Que yo sepa, a día de hoy no se ha presentado. Bueno, pues como estas oportunidades hemos dejado pasar numerosas, por el simple hecho de que los técnicos del ayuntamiento son los que son, están saturados de trabajo, hay muchas áreas del ayuntamiento que necesitan personal y no, no han puesto más personal, no lo han eh, bueno, subsanado este déficit y lo que estamos perdiendo son oportunidades. Pues no podemos perder oportunidades. Aquí hay que todas las líneas que nos podamos acoger desde el ayuntamiento, presentar proyectos, pero no cualquier proyecto. Para que después quedarnos los últimos, sino buenos proyectos porque son concurrencia competitiva y tenemos que estar compitiendo con los demás. Entonces hay que presentar el mejor proyecto. Y para eso un equipo técnico que desarrolle los proyectos del ayuntamiento y tener una bolsa de proyectos ahí. Para cuando vayan saliendo las convocatorias, simplemente hay que adaptar ese proyecto, rematarlo para que se adecue a las características y exigencias de, de lo que nos pidan y presentarlo. En fecha y en forma, y tener la garantía de que nos van a dar buen dinero. Puedo poner ejemplo: Benalmádena, por ejemplo, ha recibido 10 millones de los fondos DUSI. Antequera, teníamos que haber recibido 6 millones y medio. Pues solo hemos recibido 3. Pero es que ahora, hoy, eh, ayer mismo, en tema de turismo, Alcalá Real va a recibir 2,8 2 millones de euros para planes turísticos. ¿Sabe usted por qué ante no vamos a recibir? Porque no se presentó ningún proyecto a esa línea de diferenciación. Eso está ocurriendo a día de hoy en Antequera y eso no puede estar seguir pasando. Por tanto, yo creo que es un dinero bien gastado de todo lo antegrano tener a esos técnicos con esos proyectos, porque al final va a repercutir beneficiosamente en todo Antequera, en todos los vecinos y, y, y en la ciudad, por tanto. Y no podemos dejar de pasar fondos. Esa gestión de la que me está hablando se refleja también en una área de gobierno que luego eh, crea el partido que llega al ayuntamiento. Si le parece, le voy a lanzar la pregunta y la contesta después de que hagamos un descanso, porque sí. eh, le dejo en el aire eh, que eh, con Cejalías, qué áreas eliminaría o crearía eh, si llega a la alcaldía. Así que le dejo la pregunta y nada, descansamos unos segundos y ahora la contesta el candidato del Partido Socialista. Pues seguimos en este especial a fondo 28M... ...hablando con el candidato del Partido Socialista... ...a la Alcaldía de Antequera, eh, Kiko Calderón... ...le dejábamos una pregunta en el aire... ...y es que después de hablar... Eh, ...intensamente de ese modelo de ciudad... ...se tiene que reflejar en unas áreas de gobierno... ...en unas concejalías, eh, le preguntaba yo... ...que cuál crearía o cuál eliminaría... Eh, ...de las que hay actualmente. Eh, mire, al final la área con un nombre o con otro... ...pero al final abarcan de un uh -huh. gobierno a otro... ...de un color a otro prácticamente abarcan lo mismo. Sí. Yo creo que más que eliminar o crear nuevas áreas, lo que sí reforzaría son varias áreas de personal en el ayuntamiento, que tienen un déficit de personal. ¿Para qué? Para que haya una mejor gestión administrativa y de todo en, en el propio ayuntamiento. Por ejemplo, así podríamos agilizar las licencias de obra. Que es un problema que también tenemos en Antequera y que hay que dar solución. Y para eso hace falta tener personal. personal. Uh -huh. Por ejemplo, como le he dicho, el equipo técnico que desarrolla proyectos para presentar las distintas convocatorias que están llegando y que van a seguir llegando en los próximos años con los planes, con el plan de recuperación de los 140.000 millones de euros que nos vienen de, de Europa y que el gobierno está poniendo en marcha unas veces a la, a la propia comunidad autónoma y otras veces directamente al propio ayuntamiento. Yo creo que esa es un área que hay que crear nueva en el ayuntamiento y después hay muchas áreas que hay que reforzar para que eh, los trámites con el ciudadano pues que sean ágiles y, la, y las licencias de obra eso es, eh, vaya eso es que todos los días nos paran por la calle diciendo que nueve meses, un año, un año, eso no puede ser. Por tanto, yo más que la configuración del gobierno, que después le podemos cambiar los nombres o la área y tal, que al fin, pero al final más o menos abarca todo. Lo que sí eh, reforzaría son con personal, áreas del ayuntamiento que ahora tienen un déficit importante, pero para que presten un mejor servicio al ciudadano. Y fundamentalmente también impulsaríamos mucho el área de, de medio ambiente, uh -huh. igual que las licencias de obra, el, el, los técnicos para los proyectos, medio ambiente. Antequera tenemos que conseguir que sea sostenible y medioambientalmente pues lo máximo sea un ejemplo no en la comarca sino en la provincia y por tanto el área de medio ambiente no puede estar como está, que está infra uh, financiada, financiada, muy poco dinero y por tanto los recursos hay que ponerlo ahí más porque ahí va. ...Aguardo Alcázar también, pero el ciclo del agua... ...el tema del de plan de arbolado... ...todo eso tiene que ir a través del medio ambiente... ...la, la bueno, ser más energéticamente sostenibles... ...y eh, autosuficientes de los propios eh, instalaciones deportivas públicas... ...o los edificios públicos, en fin... ...ahí queda mucho por hacer... ...y bueno, uno de nuestros proyectos... ...y, y clave también en el área medioambiental... ...he dicho que vamos a recuperar el árbol, en Antequera... Pero vamos a remodelar todo el río de la villa y va a haber un corredor verde que una el, el polígono, los dólmenes de Antequera, con el nacimiento de la villa, con la recuperación del nacimiento de la uh -huh. villa. Es un proyecto muy atractivo en el cual llevo yo trabajando con, con los compañeros bastante tiempo y que lo vamos a dar a conocer próximamente. Pero, y las zonas verdes. En fin, Creo el... que vimos una pincelada en aquella presentación de San Juan de Dios, si no me Así equivoco. Es. De hecho, tenemos ahí alguna de esas eh, imágenes. Es. Y yo le he preguntado por la campaña. Eh, no sé si esperamos visitas de altas esferas del partido, si va a haber más actos. si vi eh, muchos representantes precisamente de esa comarca de la que habla en ese acto de San Juan de Dios. No sé por ahí por dónde va a ir la campaña. Pues, eh, hombre, algún compañero puede venir. De, pues, seguramente, a lo mejor la campaña, pues, se deje ver a algún compañero. Pero al final, lo que yo digo a los compañeros, lo digo también públicamente, porque es lo que pienso y creo que es una campaña municipal. Que venga y que te respalde un compañero de Madrid y tal, eso está bienvenido. Yo creo que a nadie, pues. Te claro. una... amarga un dulce. ¿no? Exacto, ¿no? <laughs> bienvenido. Pero al final lo que tenemos que hablar es de Antequera, de los problemas de Antequera, y yo creo que eso eh, lo conocemos la gente que siempre ha estado en Antequera, pues, los compañeros como es eh, normal, pero también las personas del partido que a lo mejor son parlamentarios, que son diputados y uh -huh. que continuamente los más cercanos, durante o sea, ¿no? estos cuatro uh -huh. años han venido a Antequera, son reconocibles conocen a los colectivos, a la asociación, y por eso, en la presentación de la candidatura, eché mano de mi compañera, que es diputada nacional Santi. Uh -huh. y, y del secretario general provincial, porque creo que son gente que conocen Antequera, que de Antequera los conocen y creo que en unas municipales lo que más pega eso. Después ya vendrán las generales uh -huh. y ya vendrán aquí el paseillo Por de, 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 de ministros y creo que, que, que cuando pega. ¿no?... Pero bueno, uh -huh. ahora en Antequera y nosotros nos vamos a volcar en, en Antequera. Y le decía de la comarca, para mí es muy importante tener buena relación con los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Yo creo que es crucial. ¿Por qué? Porque eh, las sinergias que hay que buscar entre municipios empiezan por tener una buena relación con estos alcaldes y alcaldesas. Yo estoy muy agradecido que en la presentación de nuestra candidatura estuviésemos todos respaldados por la gran mayoría, por la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas de la comarca, que tenemos que ir unidos en la lucha para conseguir cosas buenas para toda la comarca. Ahora mismo Antequera está de espalda a la comarca y yo quiero ...recobrar esa bueno cabecera de comarca, esa vocación comarcal que tenía antequera y que no debíamos de haber perdido, pero desgraciadamente lo hemos perdido en el tema comarcal, cuando va uno a fitur o en proyectos... Eh, provinciales y comarcales que antequera se ha desmarcado. Porque claro, tenemos el señor Barón que ya se cree que está por encima del bien y del mal. Cuando una persona se cree ya que está por el bien del, de, del bien y del mal, lo que tiene que es irse. Porque eso se convierte en un tapón para el progreso de Antequera. Y en este caso, eh, por no mirar en la comarca, por no ir de la mano de alcaldes y alcaldesas de la comarca en proyectos importantes de Diputación, por ejemplo, de unir los municipios en bicicleta, que se presentó la propuesta en el Ayuntamiento y votó que no el Partido Popular, al final pues, estamos perdiendo oportunidades. Por tanto, yo estoy muy, muy, muy agradecido que alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la comarca estuviesen en mi presentación, en la candidatura, porque es síntoma de que hay buena relación y que vamos a llevar a cabo proyectos muy importantes para beneficio de todos. Eh, bueno, como nos queda muy poco tiempo y como sé que no me va a hacer ninguna quiniela de resultados porque todos van al máximo, eso <laughs> lo voy a contestar, yo voy a evitar perder ese tiempo, yo sí quería eh, utilizar unas preguntas cortas para conocerlos un poquito más mm. a nivel personal en estos últimos minutos. Así que en diez preguntitas, eh, una canción que a Kiko Calderón siempre le anime. Pues mira, últimamente estoy escuchando una cuando cojo el coche con mi hija, el ratillo que tenemos los fines de semana, y nos motiva a todos, a los cuatro, a mi mujer y a mi dos hijas, es la de Manuel Carrasco. Uh -huh. Hay que vivir el momento, uh -huh. viva, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa la habrá elegido su mujer también. <laughs> ¿Un espacio al que se vaya para desconectar? Porque cualquiera que me conozca y, o no me conozca mucho, pero sepa también y me siga en redes, no hay otro espacio mejor para desconectar que el Torcal de Antequera. Nuestro bueno, mágico una, Torcal de Antequera. ¿Una comida favorita? Uff, me gusta la gastronomía, pero cuando uno sale al campo, sube a un pico, hace una ruta y para en una venta y se pide un plato de los montes de Málaga, yo creo que pocas cosas lo igualan. <laughs> ¿Un libro que le haya marcado? Pues mire, estoy ahora mismo con uno que me está sorprendiendo y me está removiendo. Uh -huh. Y le explico brevemente. Es un libro que incluye historia de nuestra tierra. Eh, eh, historia de los verdiales, se titula los caminos olvidados de las fiestas de verdiales, pero lo, al final también mete eh, las rutas de BTT, la bicicleta mm. de todo terreno. Entonces claro te vienen rutas para bicicleta, para senderismo, con toda la historia que hay en este territorio, que abarca desde el sur del Torcal hasta la Asarquía mm. Y por tanto también habla de la historia de nuestra tierra, habla de la familia antigua, de donde nacen los de, que han seguido todos los verdiales. Entonces, claro, mi familia tiene las raíces ahí. Entonces, me, resta, me está removiendo por dentro. Bueno. Y es de un, de un ingeniero, eh, Daniel eh, Villalta, uh -huh. que es de Málaga. Y la verdad es que me está sorprendiendo y me está remo removiendo por dentro. No es una novela al uso, es un poco más técnico, pero también es histórico. Y por tanto, bueno. mezcla ahí varias cuestiones que me está gustando mucho. Una película. Uf, una película. Pues hay una que me marcó, la verdad, y lo he visto varias veces, es Diamantes de Sangre. Siempre lo digo, pero es verdad que, que, que me marcó, me marcó. <laughs> eh, bueno, lo que le gusta hacer cuando tiene un hueco libre, que entiendo que ya casi lo ha dicho, ¿no? Sí, lo he dicho. Eh. Bueno, disfrutar de la familia, el poco rato que, que tengo, eh, salir al campo con ellas, con mi uh -huh. hija y con mi mujer, creo que de lo mejor. Y cuando no son con ellas, pues de vez en cuando, es verdad que ya lo estoy echando en falta, porque llevo ya meses y meses sin ir, <laughs> pero escaparme con los amigos a echar un ratito de pesca. Bueno, eh, un referente político. Alfonso Guerra, sin duda. Uh -huh. Bueno, ¿y si viajara en el tiempo, a quién eh, le gustaría conocer? Pues me gustaría conocer, eh, no me iría muy lejos ni a nadie, a, mm, mis raíces. Me gustaría conocer a mi abuela, que aunque coincidimos en vida, pero tengo una visión en unos... Mm, no tengo, mm, unas visiones, unos ...pincelada así, pero no, no frase pero no la conocí... ...en Ajá. su apogeo, Carmela Río ...que era muy conocida también antes que era... ...y era, bueno, tenía una personalidad arrolladora... ...me hubiese gustado conocerla en todo su apogeo... Mm. ...también como a mi bisabuelo, la verdad. ¿Y alguna manía? Pues soy poco maniático, la verdad... ...me viene bien casi todo... ...no me preocupo por lo que no me tengo que preocupar... ...eso intento ser lo más práctico en esta vida <laughs> posible... ...pero bueno... Puede ser que a la hora de levantarme intento, muchas veces no me acuerdo, pero cuando intento eh, poner el primer pie que ponga en el suelo, el derecho. Bueno, y una ilusión. La ilusión, pues bueno, hay muchas ilusiones. La ilusión, si hablamos de política, la ilusión es que nuestros vecinos vivan en las mejores condiciones uh -huh. y que tenga por lo menos lo, lo, lo más básico cubierto y que seamos capaces de, de hacerlo todo y todas juntos para que bueno, todo el mundo tenga el derecho a progresar en esta vida y tener una vida lo más digna posible. Yo creo que esa es la ilusión que aspiramos cualquier servicio público que estamos a disposición de, del pueblo. Eh, bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Yo le emplazo. La próxima semana es hora de debate. Hablaremos mucho más a fondo de esas propuestas que tiene eh, cada, cada partido. Muchísimas gracias por habernos dedicado este rato y mucha suerte y mucha fuerza para esta campaña que empezamos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir de campaña, pero tengo la confianza de que esta vez es el momento y que los vecinos van a estar a la altura. Y para eso hay que movilizarnos. Por eso el día 28 que nadie, que nadie, que ninguna antecrana, antecrana se quede en su casa. Si hay ganas de cambio. El cambio tiene que movilizarse. Bueno, pues Kiko Calderón, muchísimas gracias y mucha, mucha suerte. Gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar en este especial, ya saben, ahora vamos con el candidato del Partido Popular, Manuel Barón, que estará también esta noche en esta mesa. Y como les decía al principio, cerramos esta ronda de entrevistas de los candidatos a la alcaldía, que era para el próximo 28 de mayo, con el que encabeza la lista del Partido Popular, también alcalde de la ciudad, Manolo Barón. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, ¿Qué tal? pues ya de lleno en esta campaña, ¿cómo, ¿cómo la afronta el candidato del Partido Popular? Pues una más, una campaña electoral más. Pues con mucha ilusión, pues eh, una campaña electoral... Eh, eh, ...decidida, una campaña electoral... Eh, ...muy atractiva, porque es muy motivante, ¿no?... ...el hecho de, de una campaña electoral después de tres mandatos... ...en el cual, pues, eh, bueno, en los cuales hemos hecho... ...creo que grandes cosas en Antequera ...y una campaña electoral con un grandísimo equipo, ¿no?... ...con un grandísimo equipo de personas... ...un magnífico equipo... Eh, ...todos, todos del año 11, el 15, el 19... ...magníficas personas, pero creo con todos los respetos a todos, que nos vamos superando. ¿no? Desde el Partido Popular de siempre, Antequera, nos vamos a, a superando año a año y el equipo de personas que me acompañan, los hombres y mujeres que me acompañan en esta candidatura para las elecciones del 28 de mayo, creo que es de una calidad absoluta, de una calidad, de una calidad humana, profesional, intelectual y antequera, eh, incuestionable. Me va a permitir al alcalde que le diga que en la última semana lo hemos visto más emocionado de, eh, sí. de lo habitual. ¿Qué tiene sí. para usted de especial esta nueva candidatura a la alcaldía? Bueno, bueno, pues sí, me emociono porque, porque decirle eh, bueno, pues eh, hola y, y sed bienvenido a algunos. Y también decirle a otros eh, nos vemos pronto o nos vemos en otras, en otros momentos, ¿no? Pues hombre. ...compañeros como Juan Álvarez, compañeros como, como Ángel González... ...compañeros como José Ramón Carmona... ...pues son compañeros que han vivido, han convivido conmigo... ...estos 12 años algunos y algunos más años incluso ¿no?... ...incluso años, algunos años en la oposición... ...y eso, eso te emociona, eso te emociona porque... ...bueno los consideran más que compañeros los, los considera hermanos ¿no?... Hermanos, ...hermanos de la política pero en definitiva hermanos ¿no?... ...los quieren mucho, los quiero mucho pero tienen que dar el paso al lado igual que yo lo daré en un momento determinado lo daré y entrará otro compañero porque de eso se trata no de la renovación yo no soy una persona que, que corto cabezas como hacen otros candidatos que han cortado la cabeza al resto de su equipo yo soy eh, un candidato que, que solicita una o pide o, o sugiere una renovación de personas para crear también esa pequeña ilusión en el, en el votante, en el antegrano, en el, en el que ve que es un partido que permanece con la misma esencia, con las mismas raíces, pero que florece cada cuatro años, ¿no? que va floreciendo cada cuatro años y las flores son pues cada vez más hermosas. ¿no? Eh, por tanto, yo le agradezco a Juan, a Ángel y a Jota ese paso que han dado. Al igual que se lo agradecía a Eugenia, a Pepe, a Alberto, a, en fin, a todos, ¿no? A todos los que, a Andrés, a todos los que en un, un, en un momento determinado dieron el paso al lado para que entrara con otros compañeros. Y ese es el éxito. Ese es el éxito en este caso del proyecto de, de, del Partido Popular de, de siempre Antequera, es decir, el proyecto, el proyecto de, 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 de darle lo mejor de nosotros mismos a la ciudad de Antequera, ¿no? Y buscando gente, personas que son Antegranos. Aunque no sean afiliados al Partido Popular, muchos, muchos de los que están en la lista, en la candidatura, no son afiliados al Partido Popular. Pero a mí me da igual, yo no miro la afiliación política, yo, yo miro que sean antequera o que amen antequera. Eso es lo único que les pido. ¿no? Quizá eh, eh, lo del señor Carmona y González eh, lo veíamos venir, pero eh, ha sorprendido sin duda la ausencia de Juan Álvarez en esa lista porque está desde bueno, eh, los comienzos. No sé si es usted el que le ha pedido que dé un pues, paso es, al lado. Juan es una maravilla de persona. Juan es, bueno, cuando, cuando, se lo comenté, cuando se lo comenté y le dije, Juan, creo que ha llegado la hora de que des un paso, igual que lo dieron tus compañeros y tal, eh, ¿sabe lo que me dijo? Gracias. Gracias por haberme permitido estar 12 años a tu lado, o sea, espectacular. Bueno, le decía ¿vale? yo que estaba más emocionado y me emociono, de la me En esta campaña, bueno, sí. eh, ...habla usted del equipo. No ha cambiado tampoco el lema para esta campaña. No. Siempre Antequera eh, permanece es sí. una decisión que han tomado porque eh, refleja, entiendo perfectamente eh, lo que busca esa campaña del partido. Eso Popular. lo entiendo lo no, Antequera no perfectamente, pero tienes que cumplirlo, es decir. ...tú no puedes decir... ...mi lema es desde el año 2015... ...siempre Antequera pero después yo me voy a Sevilla... ...o siempre Antequera pero yo me voy a Madrid... ...no, si es siempre Antequera es siempre Antequera... ...y estoy en Antequera... ...hay, hay en, otros, en otros partidos... ...hay políticos de ida y vuelta... ...hay políticos que están... ...que se van... ...y después vuelven... ...bueno, cada uno tiene su criterio... ...el mío ese no lo es... ...ese no es mi criterio... ...mi criterio es... ...que si yo me comprometo... ...con Antequera... Eh, ...para presentarme en unas elecciones... Eh, ...mi compromiso dura cuatro años... ...hasta las próximas elecciones... Uh -huh. ...hasta que los anteriores no, quieran... ...si quieren ahora... ...van a tener cuatro años más... ...yo no, yo no soy de los que engaña. ...yo no soy de los que usan la política para vivir... ...yo no soy de los que usa la política... Para irme al Parlamento de Andalucía y me alineo con uno y después si no me sale bien me alineo con otro y después salgo por allí no yo no yo no soy así yo los antequeranos me conocen perfectamente saben que yo estoy enamorado de Antequera y que mi vida va por y para mi ciudad pues entonces siempre Antequera pase lo que pase siempre lo primero será Antequera responde así a quien está diciendo que se ha quedado para ganar ...e irse de, de la alcaldía? Bueno, eso lo dicen, claro... solo lo dicen los adversarios que, que quieren... Que quieren malmeter en este caso... ...pues una falsa información... ...no, pero a mí me da igual... ...los antegranos me conocen a mí bastante mejor que a ellos... ...entonces <laughs> quiero decir que, que yo... ...no, no, yo... Eh, ...para mí Antequera es lo único... ...para mí Antequera es lo único, lo prioritario... ...y por lo que doy mi vida y mi tiempo... ...y, y aquí sí si quieren los antegranos... ...que son los únicos que mandan... Los antegranos son los únicos que manda y deciden. Estaré al frente de esta maravillosa ciudad otros cuatro años más sin buscar, sin buscar otra alternativa paralela. Vamos a hablar de, de ese eh, equipo eh, que bueno, yo decía en la presentación de la candidatura que es más continuista que renovado. Se ha quedado con nombres que le han acompañado en esta última legislatura. En ese círculo eh, más cercano, Juan Rosa, Ana Cebrián, son dos de sus pilares fundamentales. Bueno, Ana, es que Ana es que ahora empezó conmigo allá por el 2006 o 2007 ahora entró como en el partido popular como jefa de prensa como jefa de prensa del partido popular y en el año 2010 cuando planteamos la candidatura bueno y mi candidatura me, me deciden que yo sea el candidato a las elecciones del 2011 pues un 19 el 18 19 de septiembre, Ana y yo comenzamos eh, aquel puerta a puerta en el cual visitamos 8.000 viviendas. Y me dice la gente, bueno, ¿qué es que las contaste? Y digo, ¿no? Muy sencillo, yo, yo, yo tenía 10.000 tarjetas y las y repartí y cuando terminamos en mayo del año 2011 quedaban 2.000, por tanto habíamos visitado 8.000. Claro, era una resta fácil, ¿no? Y la hicimos uno, una a una todos los días, desde septiembre hasta principios de mayo, del año de septiembre del 2010 hasta mayo del 2011. Hay anécdotas increíbles, hay anécdotas de, 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 de esos momentos. Bueno, pues eh, yo descubrí ahí la cantidad de mascotas que había en Antequera y Ana, porque cada vez que tocábamos al timbre se escuchaba un ladrido. O sea, digo, madre mía, no sabía que había tantas mascotas en Antequera, ¿no? Eh, anécdotas como, por ejemplo, recuerdo una Navidad porque cuando había cuando eran vacaciones de Navidad y tal, pues eh, hacíamos también mañana y tarde. ¿vale? No, cuando, ...cuando había trabajo... ...pues lógicamente por la mañana... ...dedicaba la, la mañana al ayuntamiento... ...a, la, en fin, a los medios informativos... A ...las cosas, a las cuestiones más administrativas... Y, ...y en Navidad... ...me acuerdo perfectamente que estábamos a Anello... ...por la barriada de La Paz... ...y tocamos un timbre... Y, ...y fue una cosa... ...el año 2010... ...diciembre del 2010... ...tocamos un timbre... ...y salió un pequeño, un niño pequeño... ...y dijo, mamá...

Como, 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 no sé me extrañó claro, muchísimo que, que hombre no hoy era. sí hoy es posible que sí pero en aquel 2010 era más complicado que supiera cómo va. y sabes por qué porque estaba en ese momento estaban viendo el de mi pregón de Semana Santa en Navidad o sea era una cosa curiosísima fue curiosísimo no y, man, tu, tuve que entrar allí bueno me invitaron a entrar y vivo un rato bueno estaban intentando cosas eh, absolutamente sorprendentes sorprendentes y Ana me ha acompañado en el camino y Ana Ana estará, mientras yo esté, estará conmigo, siempre, bueno. siempre. Uh -huh. O sea, mientras yo esté, estará conmigo. Cuando yo lo deje, pues ella ya decidirá, es una mujer que vale muchísimo, pero decidirá. Y Juan Rosa es que es un baluarte, Juan es un crack, Juan es un absoluto crack, pero un crack, ¿eh? Un absoluto crack. Entonces, no, o sea, no se entendería el ayuntamiento de Antequera ya sin Juan Rosa, ¿eh? Eso se lo digo a la no Antequera, ¿eh? ni el deporte en la, la anteguera sin Juan Rosa. Eso se lo digo y los antegueros no lo saben. No se entiende el Ayuntamiento de Anteguera, ni, ni el deporte de la sin Juan Rosa. Y ni Cirala por supuesto. Y sin todos los demás. Pero como me has preguntado por ellos dos, por eso te contesto con ellos. Le voy dos. a dar la vuelta a, a la pregunta. De los que llegaron en 2019 eh, con usted en esa lista, uh -huh. ¿quién es el que más le ha sorprendido en estos cuatro años? Bueno, ninguno, porque yo sabía que todos eran fantásticos. No, a mí no me. No, no. vale. eh, Alberto Arara, que, o sea, ¿qué te cuento de Alberto Arara, no? O sea, o es sea, que Alberto es una máquina, es, es, un, es un fenómeno, es un fenómeno. Elena, es que Elena lo. lo en, el, en, el, la, ...en la presentación de Eduardo Bandera... ...el, el, el otro día en, el, en la presentación de la cantidad... ...la mente más creativa que yo he visto en la es, un, es, un, es, una, ...es una niña mm, mm, absolutamente increíble ¿no? eh, ...Antonio García Cedo... ...es un... Es un, vamos, es un... ...dominador de las cuentas y, de, y del presupuesto... ...y, de, y, y con, una, con una gestión y con una efectividad increíble... Es, con todo mi respeto al señor Interventor del de intervento Antigüera eh, eh, Antonio maneja ya mejor el, el presupuesto que el Interventor no, no, te lo digo de verdad además él es licenciado en, en económicas empresariales y tal y, y bueno Sara Sara es que es mi bombón Sara es bueno no todos todos han sorprendido no me han sorprendido porque bien. los conocía sí sí pero pero cada vez estoy más satisfecho de ellos mm. pero no me ha sorprendido porque es que mmm, una maravilla, bueno, de ahí que haya eh, continuado con ello en esa, en esa lista. Yo vamos a hablar ahora eh, de la antequera que queda eh, por delante. Decía el otro día eh, que al principio fue la antequera heredada, luego fue la antequera patrimonio mundial y darse a conocer, luego la antequera eh, de la pandemia que tuvieron que gestionar. Y le voy a dejar la pregunta en el aire porque vamos a descansar solo unos segundos para que la piense esta la cuarta vez que sería eh, alcalde y gestionaría el Ayuntamiento de Antequera, si quieren que pegarán, no. Antequera eh, sería. Así que se la dejo, descansamos nada unos segundos y volvemos a hablar con el candidato del Partido Popular sobre la Antequera de futuro que piensan desde su partido. Continuamos hablando con el candidato del Partido Popular, el alcalde eh, Manolo Barón, y en este caso eh, pues, le lanzaba una pregunta. Ha dicho en esas presentaciones, la presentación oficial última hecha en el cortijo, eh, que, bueno, que el primer año fue esa antequera heredada, eh, antequera patrimonial, y la antequera de darse a conocer fue pues, quizá el segundo mandato, la antequera de la pandemia, todo a grandes rasgos, decimos, por destacar algo de cada una. Y yo quería preguntarle, eh, esta cuarta si ¿sí sigue en el Ayuntamiento de Antigua que antes que antequera eh, sería. Bueno, pues lo dije, lo dije como dices en la presentación de la candidatura, ¿no? <coughs> Tuvimos una primera etapa de, de poner orden en las cuentas. Eh, el, el Ayuntamiento de Antequera estaba casi en bancarrota, en quiebra. ¿eh? Si hubiera sido una empresa, yo siempre lo digo, si el ayuntamiento no hubiera sido una institución pública, hubiera sido una empresa privada, hubiera entrado en concurso de acreedores, sin lugar a dudas. ¿eh? Eh, Pusimos orden en las cuentas, eh, reestructuramos presupuestos, eh, pagamos deuda, eh, en fin, saneamos las cuentas municipales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a movernos. Hicimos más cosas, lógicamente, aparte de, de las cuentas, pero fundamentalmente ese fue el, el objetivo: sanear las cuentas, a pagarle a, lo, a los proveedores, a las tiendas, a, lo, a, la, a, la, a los comercios de Antequera, que, que eran proveedores, se le debían. ...entre Agua, el Torcal y el Ayuntamiento de Anteguera... ...se le debía 10 millones de euros en facturas... ¿eh? ...10 millones de euros en facturas... ¿eh? ...había facturas... ...algunas en pesetas... el año 2011... ¿eh? Eh, ...los remanentes de tesorería eran negativos... ...de 3,5 medio 4 millones de euros... ...o sea, era un desastre económico... ...un desastre... Eh, ...como yo dije en el cortijo... ...ya pagamos, en, en aquel año 2015... ...pagamos la barra libre... ...la barra libre que nos habían dejado a deber... ...la pagamos... Y entonces nos planteamos el segundo mandato. Tenemos que dignificar el nombre de Antequera. Es decir, dentro y fuera. Es decir, que la gente no dijera, no, no, yo con el ayuntamiento no trabajo, pues no paga. No, no, yo es que Antequera no voy porque allí, no sé, se lleva el coche la grúa. No acordamos. Ya, es que ya, claro, es que no nos acordamos de aquello, pero, pero es que. El... Dice, no, no, es que hay que apoyar la comarca. Digo, ya, ya, claro, es que la comarca, es que la grúa de Antequera de aquellos años 8, 9 y 10 se llevó. ...cientos de coches de la comarca... ...con 200 euros de multa... ...entonces, eh, aquello, se quitó la grúa municipal... ...se quitó la grúa municipal... Que ya no nos acordamos... ...y abrimos Antequera... ...en Antequera no había donde tomarse una cerveza... ...no había donde tomarse una tapa... ...no había donde tomarse un café... ...y se le quita el impuesto a la terraza... ...venga, y vamos a trabajar... ...nos incluimos dentro de Costa del Sol... ...empezamos a trabajar con Costa del Sol... ...y nos planteamos el reto... ...de ser... Eh, ...patrimonio de la humanidad... ...y se consigue... ...se consigue en ese segundo mandato... ...y el nombre de Antequera se internacionaliza... ...yo recuerdo, yo recuerdo que, que en aquel discurso del año 15... ...de las elecciones del 2015, está escrito, lo repasáis... ...mi objetivo, dije, en el ayuntamiento, en la toma de posición... ...dije, vamos a internacionalizar Antequera... ...y la internacionalizamos... ...una vez internacionalizada, una vez conocida, una vez estimada... ...una vez valorada, admirada y admirada, como yo digo... Pues eh, llegó el año 19, y entonces ya ese trabajo, teníamos las cuentas saneadas, se conocía la ciudad, vamos a atraer empleo y empresas a la ciudad. Y empezamos a ese suelo industrial, el Puerto Seco, Puerto Seco, centro logístico, eh, el, 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 la ampliación y la implantación en el PEAM, la ayuda increíble, no, 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 fue muy valiosa la, la victoria electoral de Juanma Mamorero en la Junta de Andalucía en el año 18 y la incorporación de Maris Frank Carazo como consejera de fomento. ¿no? Y empezamos a traer empresas. El puerto se, se desarrolla, se desbloquea y ya empiezan a venir las empresas. Vienen Lumos de Finlandia, IKEA de, 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 de Suecia, vienen los de Dubái, vienen los franceses de IDEC. Hoy, hoy te he leído el mensaje que me han mandado ya Día. Día va a pedir ya las primeras licencias para establecerse en el centro logístico. Eh, y ya empieza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para atraer empleo, riqueza, bienestar, empleo. Eh, trabajadores, que la gente pueda trabajar. Ya está en marcha todo eso. ¿Qué nos queda ahora a partir de este año 23? Vale, pues que. la, la los que hemos saneado el ayuntamiento. Los que hemos internacionalizado en Antequera y los que hemos creado en la, las oportunidades de la Antequera, ahora que la gente venga y pueda vivir en la Antequera. Y el aumento de la población que supone la aportación y la gestión en la inversión residencial. Es decir, igual que hemos ido a Alemania, a Suecia, a Finlandia, a Francia por empresas, ahora vamos a ir por promotores que puedan crear y construir vivienda. Y el reto, el reto es que aumentemos la población y que Antequera pase de los 43.000 que tenemos en el año 23, pues que en el año 35, 32, 35, más o menos, que seamos unos 50, 51.000. Eso es buenísimo para Antequera, claro. se lo digo a los antegrano. O sea, no es lo mismo tener 43.000 que tener 51.000. Eso ayuda a todo. No es lo mismo. El aut por, por ejemplo, el autobús no lo subvenciona ya el Estado. Y tenemos. El auto urbano y muchísimas más cosas. Los, los impuestos en la participación uh -huh. de los tributos del Estado, los impuestos de la participación de los tributos de la comunidad autónoma. Es decir, la, la cantidad de ingresos que va a, a asumir Antequera con esa población es inmensamente mayor que la que tenemos ahora. Y pasamos, Antequera es una ciudad, ¿eh? una ciudad, por supuesto, pero administrativamente. Cambiamos somos de rango, un pueblo, claro. uh -huh. aunque seamos una ciudad, pero administrativamente somos un pueblo. Cuando tengamos 50 51 mil... ya somos ciudad sí o sí, de verdad y administrativamente. Y ese es el reto. El Ayuntamiento de Antequera eh, tiene... hay suelo, hay suelo, uh -huh. hay suelo para residencial. La lista, la, 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 la ley de la Junta Andalucía de Sostenibilidad del Territorio y demás ha, eh, ha facilitado muchísimo. Que pasa es que el reglamento creo que se aprobó en febrero este año uh -huh. entonces eso nos va a facilitar muchísimo para que los promotores puedan invertir en vivienda y invertir en vivienda no quiere decir que sea solo de antequera ¿eh? no 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 yo también quiero que puedan venir inversores pues, extranjeros no pasa nada que hagan bloques de piso, que hagan casas que hagan viviendas uh -huh. para que puedan vivir a precios a precios asequibles claro pero, pero, pero que sea es decir el ayuntamiento pone suelo uh -huh. y los promotores hacen la vivienda. ¿no? El ayuntamiento, cuando, cuando escuchen lo antequeranos... a algún candidato decir que, va, que el ayuntamiento va a crear vivienda, eso es falso. ¿eh? Eso no es verdad. Ya lo digo, no es verdad. ¿eh? No es verdad. El ayuntamiento de Antequera eh, no puede construir viviendas porque no tiene capacidad financiera para eso. Claro. Eh, el ayuntamiento no es promotor. Dispone de del suelo, entiendo. Dispone del suelo. Y esa es nuestra obligación, poner el suelo a disposición de, de esas, de esas promociones públicas, bien de la junta, bien del estado, o bien privadas que puedan, eh, en este caso, pues eh, construir esa vivienda. Y ese es el reto. Aparte de seguir mejorando la ciudad, aparte de seguir eh, internacionalizándola, aparte de seguir atrayendo tra empresas, por supuesto. Lo que hemos hecho lo seguiremos haciendo. Pero el nuevo reto ahora ya sí es la creación de, de viviendas. Sí. Y le voy a preguntar eh, también por la otra parte. Eh, tres proyectos, tres cosas que se le hayan quedado pendientes y que crea que en estos cuatro años se pueden eh, terminar, porque bueno siempre lo decimos, ¿no? La legislatura dura lo que dura y a veces eh, la gestión administrativa, la gestión de los proyectos eh, son más largas en el. Bueno, en el la legislatura, los mandatos duran lo que duran y, este año, y, y en este mandato mucho menos. <laughs> mucho menos. Vale, mucho menos. Doy que y casi... reales y casi Claro, es, es, que, es que este año, estos cuatro años no han sido cuatro. Claro. Estos cuatro años han sido uno y medio. ¿Por qué? Porque estuvimos el resto dedicados a lo que teníamos que estar dedicados, ¿no? a, a la pandemia. ¿no? Y lo dije en el acto de, del cortijo. Eh, joder, ya parece que no nos acordamos de la pandemia. ¿no? Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la pandemia. Eh, no fueron años malos, porque digo que Anteguera nunca tiene años malos, porque Anteguera es una maravilla, pero fueron años duros, muy duros. Y me acuerdo especialmente a los que se nos han quedado atrás, a las personas que, que se lo han ido. Eso, eso, es, eso es lo primero que no deberíamos olvidar, ¿eh? lo primero que no deberíamos olvidar, a pesar de la dificultad. De muchas, muchas veces, ah, qué mal lo pasamos, que estábamos confinados, que no podíamos salir, sí, 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 ya, perfecto. ¿Y los que, y, y los que murieron? ¿Nos acordamos de los que murieron? Yo sí, yo sí me acuerdo de ellos. Eh, entonces, en un año y medio mmm, dedicado, pues la verdad que, pues, claro que se han quedado cosas, cosas por hacer. Pero esto no es... no son bloques de cuatro años, cuatro años, cuatro años, hago y termino, hago y termino, hago y termino. No, esto es una sucesión de cosas, ¿no? Esa es la grandeza de, de la democracia, que, que puedes eh, eh, volver a votar, pero puedes continuar haciendo tu proyecto. Por ejemplo, mira María, eh, una cosa que se nos quedó por mor de la pandemia y de la subida de precios tan desmesurada que han tenido los materiales de construcción y de otras y de otras cuestiones. El, el, el pabellón 15 de julio. Bueno, pues en esta semana se ha vuelto a licitar. Se nos quedó pendiente, ¿por qué? Porque no salió, no se licitó y nadie, nadie optó, porque nadie, nadie se arriesgaba a poner eh, eh, o, a, o a realizar esa, esa, esa cubierta a los precios que había. Hemos tenido que poner un millón de euros más. ¿eh? Un millón de euros más. Para que se den cuenta los antegrados, lo que valen las cosas. O sea, de, de uno y pico y medio casi a dos y pico y medio casi. O sea, eh, más otro que ya llevamos gastado. O sea, entonces, pero yo lo que no quiero es que por lo menos mis o las infraestructuras que están eh, o se han iniciado en mi, en mi gestión. ...se queden obsoletas... ...o se queden inutilizadas... ...como uh -huh. por ejemplo el Palacio de Feria... ...que no lo dejaron ahí ¿eh?... ...a mí dicen... ...bueno, ¿qué proyecto, qué proyecto usted...? usted? Está... ...a mí dicen... ...no, no, usted es que ha dejado de hacer el Palacio de Feria... ...digo, pero usted, eso no era mío ¿eh?... ...cuidado, eso me lo encontré... ...ese, ese, ese regalito... ¿eh? No ...me lo encontré yo... ...el Centro de Tecnificación le ...sí, sí, pero yo es que también me encontré eso ¿eh?... ...el Cuartel de Boleslí... ...oiga, mire usted, el que eso no es mío... ...y además me lo encontré... ...yo... ...que voy, vamos a, ir, a seguir trabajando para arreglarlo, por supuesto... ...pero por lo menos lo que nosotros iniciemos... Uh -huh. ...que eso se concluya... ...y hemos tenido que quitar alguna obra que teníamos pensada... ...para proveer de dinero... ...para esas obras que ya estaban empezadas... ...yo, por tanto, esa, el pabellón es la única obra... ...que no se ha podido concluir... ...pero que ya se ha licitado, uh -huh. otra vez... ...dudo mucho que haya ciudades que dediquen tanta inversión en, en instalaciones deportivas... deportiva para el deporte base, ¿eh? para el deporte base, no para un palacio de deporte, no, 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 para los niños, para los niños, para las niñas, para los jóvenes de Antequera. Entonces, eso espero, espero y deseo que con ese dinero, que yo creo que es bastante, se pueda licitar. Ya, se haga, haya sacado la licitación y haya ya Empresa. empresas que opten. ¿no? Uh -huh. El resto, bueno, pues se han quedado cosas, cosas pendientes. Bueno, sí, hay cosas, por ejemplo, había una cosa pendiente que era la Villa Romana, pero ya está casi concluida, eh, alguna cuestión más, pero se va a resolver. Y después hay otras cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho, el cuartel de la Guardia Civil. Uh -huh. Es una pena, es una pena que el cuartel de la Guardia Civil, eh, porque además lo, lo dije también en, el, en el, la presentación de la candidatura, eh, vamos a arreglar muchas calles, muchas calles, muchas, pero este mandato eh, vamos a continuar. ...con Infante Don Fernando y vamos a continuar hacia la Alameda... ...para llegar hasta la puerta de Estepa... ...nadie se atrevió a meterle mano en 100 años... ¿eh? ...a la calle Infante Don Fernando, a la calle Estepa, nadie... ...yo a muchas gracias porque como contigo hablo... ...y lógicamente, y los teclados no me entiende. ...yo digo una vez a Infante Don Fernando y otra vez digo calle Estepa... ...y es igual, el consejero de Cultura me decía así... Como diciendo ¿Pero de, qué, ...de qué está hablando, de una que de dos calles, ¿no?... ...bueno, los teclados me, me, me comprenden perfectamente... ...nadie se había atrevido a meterle mano a la, a la calle Estepa... Pues eh, las hemos hecho, se ha quedado espectacular, pero ahora hay que continuarla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido esa, ese proyecto, ¿no? Y lo vamos a hacer. Por tanto, cosas que quedan pendientes. Bueno, pues sí, hay algunas que quedan pendientes, pero mmm, son perfectamente solucionables. Hay otras, como las tres que te he dicho el ¿Qué? palacio, el, el centro de tonificación y, y el cuartel de Guardia Civil, que ¿Qué? eso no dependen solo de nosotros. Efectivamente. ¿Cómo ¿Vale? se imagina la, la Alameda y el entorno de la puerta de estepa? ¿va a seguir la continuación estética de calle Infante Don Fernando? sí, sí, claro. Claro, 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 Eso tiene que ser una gran vía que haya, ¿no? Habrá que reestructurar un poco, porque el acerado, el acerado es distinto Uh -huh. ...hay un acerado mucho más ancho que el otro... ...entonces habrá que reestructurar... ...eso lo hacen los técnicos fantásticamente uh -huh. bien... ...y después reordenar ese archipiélago de cositas... ...que hay en torno a la, a, la, a la puerta de Estepa... ...que es un archipiélago de... ...no sé lo que es... Uh -huh. ...pero bueno, igual que teníamos en el... En el ...donde hemos puesto... Eh, ...al corazón de María... ...que era una cosa bastante... Mm, ...desordenada ¿no?... Uh -huh. eh, ...normalmente nosotros... Eh, ...cuando... Eh, mi, ...mis compañeros y yo cuando... Acometemos eh, obras en antequera, mmm, me tendrán que reconocer que las hacemos ordenadas y con buen gusto. Eso me lo tienen que reconocer los antegranos. Es difícil en una otros, obra. Otros no lo sé. Otros no lo sé, pero nosotros con buen gusto. Acuérdate, acuérdate del Capitán Moreno, ¿no? ¿Lo ¿No acordamos del Capitán Moreno? Que, que recuerdo que perfectamente. 2.500 firmas en contra de que La el, Capitán callejera sobre el Capitán Moreno. Hay duda hoy. ¿Hay duda hoy de que es el mejor emplazamiento? Bueno, algunos seguro que la tendrá todavía, pero bueno. Bueno, pues veremos eh, esa continuación de esos dos grandes proyectos, Avenida de la Legión y Calle Infante, que confluirán, como dice el alcalde, con ese proyecto de futuro, si llega a la alcaldía, de remodelar la Alameda. Eh, otra eh, cosa importante: eh, las residencias de mayores. Eh, un tema que además eh, usted habló en la presentación, algunos de los proyectos que tiene y además algo que le han echado eh, muchas veces eh, en cara desde de la oposición, y es ese proyecto de San Juan de Dios que nunca se llevó eh, a cabo. Eh, ¿Qué proyectos hay para San Juan de Dios, ese edificio que tenemos ahí un poco, un poco perdido? Y también me habla de, de ese programa de plazas de residencia de mayores concertados, como no, se lo, llama. Tiempos, los tiempos cambian. La... A mí, a mí cuando dice la oposición la oposición ha hecho poco en, 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 o sea lo que hizo la oposición lo que hizo el, el, y no quiero hablar mucho de los adversarios pero es que claro si me lo preguntan lo, lo digo lo que hizo la, la oposición es eh, bueno pues que, ante que era antes que era del punto de vista privado ¿eh? privado no público y la oposición no ha creado ni una sola plaza pública ¿vale? de, de, de residencia eh, eh, en aquellos tiempos lo que hacía era Convertir en hoteles en residencias de ancianos, ¿vale? Como el Hotel Infante o el Hotel Conde de Pinofiel, ¿eh? Uh -huh. O sea, imagínate cómo estaba el turismo en aquellos tiempos. Aquí, claro, uh, aquí, aquí hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Eh, cuando en la no había turismo, pues claro, los, los hoteles se reconvertían en residencias de mayores privadas, uh -huh. porque eran más eh, rentables, lógicamente, ¿no? Porque no venían turistas, pero sí había mayores, ¿vale? Antequera es una de las ciudades que menos plazas, ratio, de, de plaza de personas mayores en residencia tiene de toda, de toda la provincia de Málaga. Y eso hay que cambiarlo. Eso va, hay que cambiarlo y, y vamos a ser contundentes, muy contundentes, te lo digo de verdad, ¿eh? con la Junta de Andalucía, con la propia Junta de Andalucía y con, y con los compañeros de, de gobierno de la Junta de Andalucía. Eh, en el primer mandato de la Junta yo ya, lo, yo ya lo alcé, alcé mi voz y se lo dije a la consejera, no era del Partido Popular, era de Ciudadano. ¿Vale? pero pero se lo dije, ahora es del Partido Popular y se lo digo exactamente igual, ¿no? Pero a mí no me gusta hacer, o sea, a mí no me gusta pedir las cosas, eh, o sea, las pido con vehemencia, pero siempre demostrando que creo en lo que pido, es decir, no es pedir por pedir. Y entonces vamos a crear, Ya ahora te diré, dices, no, es la residencia, Y bueno, nosotros hemos creado una residencia, ¿eh? Una residencia, hemos creado, aunque lo ha hecho Adipa, ¿vale? Pero... 1.900.000 euros... ...entre la Diputación y el Ayuntamiento de Antequera ...para crear esa residencia de mayores... ¿vale? O sea, entonces ahí, ahí... la oposición... ...un poquito calladita... ¿eh? ...que guarde un poquito las formas... ...y que esté calladita porque elecciones... ...cero... ...elecciones eso cero... ...y ahora vamos a crear... ...si vamos a crear igual que... que apostamos por la residencia... residencia eh, de, ...de mayores... ...de personas que tienen alguna... Eh, ...diversidad funcional... ...¿vale? ...pues... Eh, Vamos a, a apostar para crear un programa municipal, programa municipal de concertación de plazas en residencia. En la residencia que hay, da igual, pero en antequera, ¿vale? Uh -huh. eh, alguno me puede decir, no, claro, es que eso claro, se inventa y tal. No, no, mira, usted solo es una cosa muy parecida a la ayuda. a la ayuda. Eh, a domicilio municipal. Claro, les puede ayudar a pagar eh, la plaza. Evidentemente, pero si no. nos faltan plazas. <laughs> eh, claro, no, no, pero se van a crear. Es que si se ayuda, se crean más plazas. Ajá. Obviamente. Hay, hay, hay residencias antequera que tienen capacidad de aumentar las plazas. Pero claro, si no tienen personas mandan... con las que puedan eh, cubrirlas, ah, bueno. uh -huh. no no, 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 lleva, no se llevan a cabo Ajá. esas plazas. Hay proyectos de construcción de residencias en Anteguera... ¿eh? privadas. Claro, hay proyectos de construcción de residencias privadas. Eh, con respecto a San Juan de Dios, lo hemos visto muchas veces, pero es que no había empresas que quisieran hacerse cargo de esas, de esa, de esa obra, de esa, eh, de esa, de esa inversión. No había y hemos hablado con bastante. ¿eh? Entonces, ante eso hemos optado por una vía alternativa, que es la concertación de plazas en las existentes y la posibilidad de crear desde el punto de vista privado algunas más. ¿Por qué? Porque es más barato, uh -huh. más barato hacer una residencia en, 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 la, en la zona de expansión de Antequera uh -huh. ¿vale? para mayores, que no la rehabilitación completa de San Juan de Dios, que eso es carísimo. Carísimo y con muchas trabas administrativas porque está al lado. Bueno, es un bien de interés cultural. Entonces, ante eso, eh, ha cambiado la, la normativa y hemos optado por, por decir: vamos a seguir atendiendo a los mayores, vamos a preocuparnos por ellos, pero vamos a buscar una vía alternativa que sea más fácil, más directa y más rápida. No sé si hay algún futuro para San Juan de Dios. ¿Perdón? Para San Juan de Dios hay algún futuro bueno, pues, edificio a, a, céntrico. Ahora y... mismo, ahora mismo eh, es que San Juan de Dios se divide en dos partes, que es la parte noble, uh -huh. que está, el, que está el, el área de urbanismo y uh -huh. obras del Ayuntamiento de Antequera. Y después está la parte trasera, que era donde estaba la antigua urgencia, y el hospital, uh -huh. hasta, hasta, la, hasta la plaza de San Juan de Dios, hasta la plaza. De, del edificio de, de programas sociales, en el cual, en el cual eh, eh, no tiene ningún valor, o sea, no tiene ningún valor arquitectónico ni urbanístico. Uh -huh. Yo ya lo, ya lo he visitado, lo hemos visitado con la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, con el arquitecto, el jefe, el director del área de Cultura, eh, en el antegrano, Antonio Villalón. Eh, lo hemos visitado, hemos visto que está en un estado, mh, lógicamente, Casi ruinoso, ruinoso. Uh -huh. casi ruinoso. Y además se lo dije muy claramente a la, a la delegada. Digo, eh, yo voy a, a dejar, te lo digo así, querida Gema, voy a seguir que ese estado casi ruinoso siga casi ruinoso. ¿Por qué? Porque la ley andaluza de protección del patrimonio histórico nos dice una cosa muy fácil, que en los entornos MIC dentro del entorno BIC y esa zona que estamos hablando está dentro del entorno BIC del casco histórico de Antequera, pues eh, las demoliciones están prohibidas. Ajá. Las demoliciones están prohibidas, no a excepción sí. de que se declare la ruina técnica uh -huh. o bien que se haga una nueva delimitación del casco histórico. Ajá. Aquella delimitación que hizo el Partido Socialista de manera unilateral. ¿Te acuerdas? En el año 2011 o 2012, que nos ha traído bastantes dificultades a la hora de las licencias de obra. Esto es, para que los que me entiendan, esto es lo de hacer obra en el cuarto baño. Que hay que pedir eh, licencia y permiso a Málaga porque está al lado de un BIC. Aunque sea un cuarto de baño, que, que no influye en el BIC. Bueno, pues eso. Entonces, hay dos opciones. O bien declarar la ruina técnica, o bien relimitar, volver a limitar el, el casco histórico y sacar, sacar una manzana o uh -huh. un par de manzanas de aquella zona que no tiene ningún sentido que esté en el casco histórico porque no tiene ningún valor de ahí una, una cosa o la otra uh -huh. en el momento que consigamos la ruina técnica o eh, la rehabilitación pues entonces podremos demoler para para hacer el nuevo aparcamiento gratuito gratuito con por sigilia barba parking público ...digo gratuito, lo llevará... Eh, eh, ...digo, gratuito desde el punto de vista del Ayuntamiento... ...no va a ganar dinero con eso, ¿vale?... ...para, para Sigilia Barba... ...¿va a costar trabajo?, sí, mucho... ...mucho, porque es difícil que un arquitecto... ...declare la ruina técnica... ...o que se, re, y si se relimita... Eh, el, el, ...el BIC, el casco histórico... ...eso tarda un tiempo... ...porque no es fácil... ...pero yo tengo el compromiso de la delegada... ...territorial, tengo el compromiso del jefe... ...de la sección, de Antonio Villalón... ...tengo el compromiso y afortunadamente tengo... ...tenemos el dinero, porque tenemos entidades financieras... ...que se fían, se fían del Ayuntamiento de Antequera... ...y podíamos pedir el préstamo correspondiente... ...para hacer esa gran inversión... ...que ya acabara con todo el problema... ...de eh, acceder al casco eh, comercial histórico de Antequera... Con el coche aparcado. Bueno, pues ya hemos María, hablado de he algunos de, de los proyectos que nos quedan eh, por delante, que van a presentar a lo largo de esta campaña, que como les digo, eh, cumple hoy su primer eh, día. Yo quiero, alcalde, incidir en algo que además eh, lo han hecho todos eh, los candidatos de los partidos. Eh, la abstención en las municipales es muy alta, lo ha sido en Antequera eh, en las últimas municipales, de hecho, más eh, de lo conveniente, podemos decir, cuando se trata de algo tan importante como es hablar de la ciudad donde uno. Eh, Reside. Eh, siempre llamamos a la participación, pero eh, lo decía su coordinador de campaña en la noche de la pegada, ¿no? Se esperan unos resultados históricos. Eh, El objetivo del Partido Popular es revalidar la absoluta y superar los 11 concejales. Ver, mi coordinador de campaña, que es Juan Rosa, <laughs> anoche, anoche se vino, se vino arriba y se lo dije. Yo no tengo tan arriba. Que vamos a ver. Yo lo dije y, y estabas presente tú. Y lo dije en la sede y lo dije en la pegada. Hay que ir a votar. Antequera no, no os quedéis en el sillón. Eh, podéis ir a votar por correo. ...¿vale?, Se puede hacer por internet. O sea, ayer es, estuve hablando, precisamente ayer estuve hablando, porque un ciudadano un, me llamó para oye que el correo que me pone en dificultades porque yo estoy fuera y tal. Eh, hablé con, con David Bracho, el, el director de la Oficina de Correo de Antequera. ¿Es con certificado digital es facilísimo, no, uh -huh. ni tienes que ir a correos, te llevan los votos a tu casa, uh -huh. ¿vale? O sea, es muy fácil. Eh, los rocieros, que, que, que tiene, <laughs> con esta noticia que hay, que hay una lista, una candidatura, sí, sí, que no sé dónde, un en, para en que Mazagón, no, pille. no sé qué... Vale, vale. Los rocieros, que yo sé que, que mi, mi amiga, mi queridísima amiga, hermana mayor eh, del Rocío, Rosario, yo sé que muchos rocieros ya han votado por correo, lo cual... Es que tiene que ser así. Claro. Es decir, hay que votar. No nos quedemos en casa. Hay que votar. Oye, que hace calor el día 28 de mayo y te quieres ir al campo, a la playa o a tu a casa o a tu casita que tengas. Sí, sí, vete, vete. No pasa nada. Si el colegio está abierto a partir de las 9 de la mañana, pues ve a votar a las 9 de la mañana y después te vas. No pasa nada. Vamos a cumplir. Antequera es muy importante. ¿eh? Antequera es muy importante. Y tenemos que votar. Y tenemos que votar la mejor opción. Yo los antequeranos, como ya estamos en campaña de lado, se lo digo. Yo creo que la mejor opción es la nuestra, uh -huh. porque lo hemos hecho, lo hemos demostrado y, lo, y no mentimos. Es decir, lo que decimos lo demostramos, lo hemos hecho. Creo que es la mejor, pero que cada uno piense lo que quiera. Pero que vayan a votar. La participación eso dice mucho del nivel democrático de, de, una, de una comunidad. En este caso, la comunidad uh -huh. antequerana de los antequeranos. Los somos profundamente democráticos y creemos profundamente en la libertad y no nos gustan las injusticias y nos rebelamos cuando nos atacan. Bueno, pues la mejor herramienta que hay ahora mismo. El día que inventen otra, no lo sé. Pero la mejor her herramienta es votar. Votar a nuestros representantes en el ayuntamiento. Votar a las personas que van a, a vivir y a desvivirse por trabajar por esta ciudad. Vamos a votar. Es fácil. Se tardan 10 minutos ni a votar. Uh -huh. es no es una cosa excesiva. Posiblemente en una cola al cine o en una cola, una cola en, en, en el supermercado para pagar eh, el carrito, tardes más que en votar. Y nadie se le ocurre no ir al, supermerc al supermercado porque hay cola. Pues no. Vamos a votar. Para mí, que, que, que voten a, 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 mi, a mi candidatura, que, que, que voten a la candidatura de, del Partido Popular de Siempre Antequera, que tengo el honor de presidir y de, y de encabezar. pero pero que vayan a votar, es muy importante que vayan a votar. Bueno, alcalde, pues eh, candidato, con esa con esa eh, afirmación y con esa invitación nos despedimos. Nos volveremos a ver en esta mesa previo a ese 28 de mayo eh, pues para debatir, como siempre dice usted, con lo que más nos interesa a todos, que es eh, Antequera. Muchas gracias, mucha suerte y mucho ánimo en esta campaña. Muchísimas gracias, es un placer siempre estar aquí en 101 Televisión Antequera, contigo María. Y me dices suerte y mucho ánimo, también a vosotros, ¿eh? <laughs> sí. porque... La campaña se juega en dos bandas, una Así que somos es. los candidatos y las candidaturas y otra que son la prensa, Así los es. periodistas, la tele, la radio, que os lo curráis bastante. Así, Así es. que muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, enhorabuena y a votar, antegranos, a votar. Muchas gracias, le echaremos ánimo también. Y gracias a todos los que nos siguen, la próxima semana, el viernes, será tiempo de debate, les daremos todos los detalles en nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí y buen fin de semana.